gustokoak. Izan direla gaur ikusi dituzuen bi filmak, eta segituan dokumental film hauen protagonistak ere gurekin izango ditugu, baina antolakuntzatik baieztatu digute goza bat, eta gogoz gainera kontatzea nahi dute. Bob Beamon dagoeneko Donostian dagoela, eguerdian iritsi dela, ondo bazkaldu duela, así que nos confirman que la leyenda Bob Beamon, que va a ser mañana también protagonista de ese documental, de esa película México 68, está ya en la ciudad con bueno, todo el interés que ha generado su presencia y que seguro que mañana será una gran cita en este teatro principal. Y dicho esto, pasamos de una leyenda a otra, pero una leyenda que nos queda mucho más cercana y muy reciente en la retina porque acabamos de ver ese gran documental. Además, su guionista, Alex Calabuch, va a ser quien conduzca después este coloquio. Así que tenemos a parte de ese equipo con nosotros. Así que vamos a recibir a uno de los grandes campeones del atletismo vasco. Campeón de Europa, campeón del mundo de maratón, un hombre querido como pocos. Un fuerte aplauso para Martín Fiz. Gracias. Bienvenido, Martín. Gracias. Le va a acompañar en este coloquio una doble campeona del mundo de cross, una de las mujeres que también ha brillado en el barro del Guibar. Recibimos con un fuerte aplauso a Carmen Valero. Espainiako txapeldun izan zen 10.000 metrotan Rotterdameko maratoian bigarren sailkatua eta gure crossetan ere lan ederra egin duen gizona. Jaun Andreok, zuekin Alejandro Gómez. Una mujer que brilló en el 400, en el 800, en el 1500 y también en nuestros closes, en el Goibar, en Las Arte. Recibimos con un fuerte aplauso a Coro Fuentes. Eta Jaun Andreok, eurekin, gaur protagonismo berezi izan duen, el Goibarko cross horren, antolakuntzako burua eta lehen aipatu dugun bezala, Anokeko lehendakari ere badena. Zuekin, Zigor Díez. Eta solasaldiari hasiera eman aurretik, atzo ere izan genuen Mondo Iberikak gure protagonistei eskaini nahi dien sari berezi hori, urrezko lekukoa hori da entregatu behar dieguna, eta horretarako gaurko jaialdi hontako presidentea eta zuzendariak egingo die horren entrega. Gurekin dugu, Juancho Sabadia. Aurrera, Juancho. Ahí está, Juancho Sabadía haciendo entrega de ese testigo dorado con el sello de este festival, del FICA, el Festival Internacional de Cine de Atletismo, y con el apoyo también, que agradecemos nuevamente, hoy no nos acompaña su director general, en el día de ayer sí lo hizo, de Mondo Ibérica en este caso, así que el agradecimiento para Mondo. Juancho se lo quiere llevar a casa. Tenemos uno para ti, Juancho, no te preocupes. Luego te damos uno. Cristina, prepara uno para Juancho que quiere llevarse uno. Eta Jaun Andreok, solasaldi hau gidatzeko protagonistak ondo baino hobeto ezagutzen dituen gizon bat, gainera ikusi duzuen Martin Fizen inguruko dokumentalaren gidoilari ere bera dugu, el director, en este caso también de la revista Runners, un fuerte aplauso para Alex Calabuch. Y Alex, a mí me falta ese testigo de mundo para dártelo a ti, pero a partir de este momento, todos tuyos, el público también, todo para ti. Que disfruten de este coloquio y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Bueno, es de estas noches que se siente uno muy pequeño, ¿no? Porque con estos campeones al lado, pues realmente lo único bueno que podría hacer es desaparecer y darles todo el protagonismo. Pero me ha tocado hacer de conductor de esto y, bueno, muy, muy orgulloso. Permitidme que comience por Martín, ya que acabamos de ver su película biográfica. Y bueno, pues Martín, ¿qué os voy a contar de él? Que no hayáis visto, simplemente quería preguntarle, lo primero, por su salud, que sabéis que hace 40 días sufrió un atropello, se fracturó, bueno, fracturaron 4 costillas. Y bueno, ¿qué impresiones tienes después de ver otra vez la película y también esos crosses, ¿no? en los que destacabas tanto?
Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradecer a FICA por hacer este gran festival de cine de atletismo, por hacer protagonismo, quizás como hemos dicho que va a ser el verdadero protagonismo, Bob Beamon, pero sobre todo por hacernos también protagonistas a nosotros, que somos un poco la viva voz del cross en el País Vasco y de estar aquí al pie del cañón durante muchos, muchos años. Por eso quiero agradecer a FICA que nos haya traído a nosotros y a otros muchos atletas que van a venir durante estos días. Mi salud ya está bien, como se suele decir, mala hierba nunca muere. Sí que es cierto que ha habido días que he estado bastante asustado. Nunca había estado, yo creo, desde que practico atletismo 40 días sin poder coger. Yo no sé si es más doloroso el dolor de costilla, que es muy doloroso el que está sin coger, pero bueno, ya estoy entrenando y estoy haciendo mis pinitos y yo creo que poco a poco pues iré en la alta competición. En lo que respecta a la película, ya la he visto y junto con Alex Kalovich, como yo, más de 101 vez, pero esta plaza es una gran plaza porque es un homenaje no solo a Martin Fitz, sino también es un homenaje a Diego García, a todas estas personas y a todos estos organizadores que nos hicieron grandes aquí en el País Vasco. Destacar al cross del Goibar, a todos los organizadores del cross del Goibar, que aquí están rejuvenecidos, con menos pelos, con más canas, y que sí que es cierto que me lo pasé bastante y que ellos fueron los artífices de los que aquí estamos, pues hayamos conseguido grandes premios. Yo quiero destacar del cross, ya que se ha puesto el cross del Goibar. Recuerdo ya con edad junior, ya era un chavalito, y recuerdo que fui el primer cross que me dieron 15.000 pesetas por participar. Mis padres me decían, joder, ¿cómo te vas a dedicar al atletismo cobrando 15.000 pesetas? Bueno, esos 15.000 pesetas dieron pie a que me compraran mis primeras zapatillas, que siguiera corriendo. Esas zapatillas que se estropeaban en las campas de Lerum cuando pasabas por la fábrica y que, según hemos visto en el documental, cómo se patinaba y cómo se resbalaba Abel Antón al entrar al estadio. Pero lo peor era si te caías en la fábrica de la fundición. Pasaba bastante miedo, pero tenía un olor muy característico y toda la gente queríamos estar allí. Mi peor momento en el cross del Goibar llegó una noche que en Vitoria empezó a nevar. Mis padres tenían un coche, un pedazo de cochazo, un R12. Y esa noche empezó a nevar y yo recuerdo que me levanté muy pronto porque estaba muy nervioso, quería coger en el cross del Goibar y que no se podía llegar hasta el Goibar. Yo recuerdo que empecé a llorar y en Radio Euskadi pues escuché que el cross del Goibar se suspendía. Dije, ¡bien! ¡Se suspende! Se suspendió el cross del Goibar y yo la verdad que fue el peor momento pues porque a mí me gustaba coger aquí. Yo creo que todos los crosses que hemos, la gente que hemos competido en Euskadi, el Goibar, Lasarte, el cross del Morribeta, el cross de Llodio, eran citas ineludibles y, como hemos dicho, pues eran verdaderos campeonatos del mundo. Por eso me siento contento de haber nacido en Euskadi y ser un poco uno de los pioneros, junto con gente que ha salido en la película, con Juan Mari, con Pello Garín, con un etcétera de atletas que han hecho grande este cross, junto con verdaderamente con los grandes campeones del mundo, de los mejores atletas del mundo de campo a través. Muchas gracias, Martín. Coro Fuentes, a la que habéis visto antes también en el documental del cross del Goibar, fue la vencedora en el año 1967, mismo año que ganó el Campeonato de España de cross, y al año siguiente volvió a repetir con otro campeonato. En una entrevista tuya leí que a ti no te gustaba el cross, que te obligaba a la federación prácticamente y que a pesar de eso pues conseguiste grandes triunfos. En pista tienes 19 récords de España. ¿Cómo fue tu experiencia en este cross y en tu carrera en el campo a través que tanta gloria ha dado a Euskadi? Y en tu caso, pues para no gustarte, pues la verdad es que lo hiciste muy, muy bien. Bueno, pues la verdad que ha sido una etapa muy, muy gratificante y la sensación de lo del cross sí que verdaderamente era como una sensación de castigo. Pero claro, había que hacerlo,
había que llegar y lo que sí creo que siempre ha sido muy competitiva siempre. Pequeña, pero matona, como me decían. Entonces, bueno, la sensación era decir, pues me han seleccionado y tengo que hacer lo mejor posible. Entonces, a nivel de cross, para mí mi gran escalofón fue cuando en las artes, antes no era campeonato del mundo, era el cross de las naciones. Y en aquella recta inmensa que todos conocemos, pues yo pensaba que se me iban a ir mucho más. Y fue una italiana la primera, una inglesa, yo me veía, salí del barro principal, me abrí bastante y no me veían llegar. Y de repente un periodista comentó, ¿y Coro Fuentes viene abriéndose? Y subí en tercera posición. O sea, época en coros para mí fue el máximo. Dije, bueno, no me gusta, pero tampoco lo he hecho mal. Y luego en pista, sí, pista cubierta es la que más me ha gustado, el 800. Para mí ha sido mi prueba reina, a pesar de que hubo una temporada, la del 68, me parece que fue, que tuve récord de 4, 8 y 1500 junto ese año. Luego ya me quedé en el 800, que era la prueba en la cual más disfrutaba, sobre todo en pista cubierta, que podías calcular y podías hacer una carrera táctica. La verdad que sí que esos récords de España ahí están. Bueno, pasados, por supuesto, pero disfrute y recuerdo bonito de cada uno. Muy, muy bonita etapa. Volvería a hacerlo, aunque no me gustase, pero lo volvería a hacer. Gracias a todos. Yo creo que lo mejor del cross era el salda de agua, el caldo y la bocata de chistorra. Eso sí, o sea, lo eso he dicho también. Yo creo que la gente iba a ver a las grandes figuras, sí. Pero la gente iba también a ver lo que había alrededor de lo que era el cross aquí en Euskadi. Ver a la gente en el cross de las artes, subidos en el monte, pues, vamos a decirlo, con las botas de vino, con las botellas de sidra, yendo, nosotros cogimos al final, los atletas como nosotros, al final cogimos un poco lo que hacían los atletas africanos o ingleses, que acababan el cross de las artes y volvían al Hotel San Sebastián corriendo. Yo lo hice un año con Julio Rey y me entró una pájara que no volví a hacerlo. Pero hacíamos cosas que eran típicas, muy típicas de aquí. Yo creo que las artes fue, yo creo que esa época, cuando hemos visto las imágenes tan llenas de las artes, era una auténtica romería. La gente iba de Donosti, muchos de aquí lo habréis vivido, que la gente iba, pues hacía todo el recorrido de Donosti a las artes, o bien por la zona de Igeldo, y era la romería, era un día de fiesta completo, la verdad que sí, y participaba. Yo me quedaba asombrada, no me acordaba de tantísima gente en las participaciones de esos crosses del Goibar, pero el antiguo, no el nuevo. Y la verdad que me he quedado impactada, no me acordaba de tantísima gente que iba a vernos, o sea, que ya era un mérito, sí, sí. Tenemos aquí a Cigor Díez, que es el actual director de organización del cross, y yo quería preguntarle por la responsabilidad que supone recoger el testigo de un cross tan grande, ¿no? De uno de los grandes crosses del mundo. Como decía Coro, la gente iba casi en peregrinación. Creo que tu padre también durante muchos años fue, creo que era a 6 kilómetros, ¿no? Vivía y iba andando a ver el cross, y que imagino que eso también te marcó. ¿Cómo está el cross actualmente, el cross del Goibar, y cómo luchas para mantener viva esa llama tan, tan complicada, porque el listón está altísimo? Bueno, aún estoy. Yo lo primero quiero agradecer a Juan Alegorburu y a todo el equipo de TV que realizó ese documental, a todo el equipo, bueno, a toda la gente del pueblo, que sin ellos, bueno, pues con los que están, los que ya no están, durante todos estos años, pues han colaborado, han estado con nosotros y bueno, esperemos que sigamos para adelante. Y este testigo, pues es para todo el pueblo. Que bueno, que bien merecido lo tiene todo el mundo y bueno, que sigamos así para adelante con ello, ¿no? Como bien decía el título del documental, es Muguerza, lo que significa es relanzar o lanzar el nombre del Goibar al mundo, ¿no? Entonces, esa gran frase que nos deja el documental, pues bien está claro, ¿no? Y ahora mismo, pues bueno, es difícil pelear en la actualidad con todos estos, pues como está ahora mismo montado el atletismo. Ya no es la época antigua que bueno, que prácticamente el organizador llamaba a casa de cada atleta y les invitaba y venían y como hemos visto en el documental, pues con máquinas de coser o frigoríficos, pues era el premio. Ahora ya totalmente diferente y bueno, ahora mismo estamos en una situación
pues bastante fuerte. Estamos, el cross está dentro de lo que es la categoría IAAF, que es la máxima distinción que puede conseguir un evento de este tipo. Y la verdad que muy contentos y siendo, digamos, intentando ser el motor de este deporte que tiene que seguir adelante de alguna manera. No sé cómo, en el futuro pues las cosas están complicadas, pero yo creo que necesitamos la ayuda de todo el mundo, ¿no? Tanto, bueno, pues las instituciones, colaboradores, patrocinadores que ya nosotros tenemos durante toda la vida prácticamente, que gracias a ellos pues tiramos para adelante, ¿no? Y luego a partir de ahí pues ya los atletas, la prensa, todo el mundo nos tiene que ayudar, porque creemos que bueno, que este deporte es súper importante siempre y nos sentimos a veces un poco de segunda fila, ¿no? Porque al final todo está enfocado en el verano, todo está enfocado en la pista cubierta, en la pista aire libre, en la maratón, en los populares, y de repente llegas al cross y bueno, queremos volver a ser ese deporte o esa especialidad que volvamos a ver esas imágenes, ¿no? De gente peregrinando a los sitios, con ese ambiente que había antes, que lo siga habiendo en algunos sitios, pero en otros no. Y bueno, tirar para adelante con eso, que al final es lo más importante, ¿no? Llegar a todos los sitios y bueno, que tiramos para adelante todos juntos, ¿no? Pues tenéis que estar muy orgullosos del trabajo hecho durante estos años, porque habéis mantenido muy bien el nivel. El año pasado incluso, además, en la élite, Salomón Barega, pues, que actualmente es el cuarto de todos los tiempos en 10.000 metros, pues también estuvo como ganador. Y bueno, tenemos aquí a varios ganadores. A Coro Fuentes ya mencionada. Martín lo ganó, no en categoría absoluta, lo ganó en juvenil. Pero yo tuve una mala suerte, que como tú dices, antes daban, en Chagriduna daban, que por cierto, Poltergas se comía en las alubias de mi par de narices, después de ganar el cross. Ahí yo tuve, no sé cuántas veces he participado, tú antes me has dicho que eran 16 veces he participado en el cross de Logoibar. Mi padre siempre me acompañaba al cross de Logoibar. En muchas ediciones quedé entre los 10 primeros. Ahí daban premios del décimo al primero. Normalmente el primero elegía, el mejor premio lo elegía el primero, y a mí siempre me tocaba la cazadora. O sea, lo más feo. Me tocaba una gabardina que se la regalaba a mi pobre difunto padre, y hubo un año que quedé el décimo y Ramiro Matamoros quedó el noveno. Y quedaba una pistola de balines y la cazadora. Y le dije a Ramiro Matamoros, oye, coge la cazadora que es muy bonita. Y al final me cambié el premio y me quedé con la pistola de balines. Pues muy, muy buena la anécdota. Antes de continuar, me avisan de que habrá un pequeño lunch al lado, en el casino, aquí al lado. Y que estáis todos invitados, todos los presentes. Así que cuando terminemos, pues vamos a tomar algo todos juntos. Carmen Valero ganó este cross en 1978. Ya vino aquí como campeona del mundo, como bicampeona del mundo de cross, puesto que en los años 76 y 77 se había impuesto. Ya había logrado el bronce mundialista en el año 75. ¿Qué recuerdos tienes de este cross del Goibar que ganaste y del cross en Euskadi en general? A ver, buenas noches. A ver, yo el de Goibar no lo pude correr muchas veces porque coincidía con el del club que yo estoy aún en Sabadell. Y bueno, el tema de ayuntamiento, pues ponía pegas y para no discutir, pues dejaba de venir porque era siempre, cada año era la misma fecha. Sí que podía venir al de las Artes, podía venir a Mario Avieta, podía venir a todos menos este, que una vez, pues por lo que fuera, no sé si era por tema de campeonato de España que tenía de puntuar o algo, no sé. Total que al final pues pude venir. Y respecto al el tema que me decías Tus recuerdos de no solo de este cross, sino del cross en el País Vasco, bueno. Dado que durante muchos años pues sentó las bases para ser la meca, ¿no? del cross mundial. Bueno, a ver, a mí siempre me ha gustado mucho venir aquí al norte, entonces Las Artes era de los que prácticamente corría por dureza. Cuando tienes idea de preparar campeonatos del mundo, tienes de ir a codearte con atletas
pues buenas de referencia. Y yo no tenía la ocasión de poder competir en muchos sitios porque no había... Sí, podía competir, pero en Cataluña todas las pruebas las ganaba, no había muchas chicas y entonces manera de codearme pues era venir aquí al País Vasco, que siempre me, cada año traían de mejores, ¿no? Y bueno, y era la manera de poder formar la preparación que precisaba para los mundiales. Otro gran experto en cross es Alejandro Gómez, aunque también destacó posteriormente en maratón, pero es la persona en nuestro país que más participaciones tiene en campeonatos del mundo de cross, con 17, si no me equivoco, en categoría absoluta, más 2 en junior, 19. Y bueno, aquí en el cross del Goibar no pudiste ganar, pero quedaste 3 veces segundo y bueno, también participaste en más de 10 ocasiones. ¿Qué atmósfera, qué había de especial en este cross que no tuvieran otros? Bueno, buenas noches. De principio agradecer a FICA por invitarme, por estar aquí con todos vosotros. Para mí es importantísimo estar en el País Vasco, para mí es un referente y me considero que parte de mi éxito deportivo os debo todo a todo el pueblo vasco. El tema del Goibar. Yo al Goibar le tengo que... Para mí es el referente, a mí me fue la partida o el inicio de disputar con lo mejor del mundo, ¿no? Me acuerdo que la primera vez que vine yo aquí tuve la fortuna de subir al podio, meterme segundo delante de John Ngugi y detrás de Paul Kikoch. Un niño de 20 años, pues claro, tener la fortuna de estar con esa gente de renombre, pues bueno, es un inicio impresionante. Y lo más inicio y lo más importante es que cuando llegué aquí, muchísima gente sabía quién era yo. Aparte, había dos cosas que me llamaron mucha atención. La primera vez que llegué, había una mesita y había como un recipiente y toda la gente iba echando dinero. Y claro, para mí, dije, debe estar recolectando algo para alguien, ¿no? Y cuando me explicaron que era para el tema de la carrera, pensé, me reí internamente, porque se lo hacen en Galicia y hacemos un túnel para no pagar, ¿vale? Entonces, de principio ya era una cosa que me llamaba mucho la atención, ¿no? Y después que alguien venía y me decía quién era y me decía el nombre, ¿cómo me pueden conocer, no? Porque acabo de salir de Galicia. Bueno, entonces, eso para mí sí me llamó la atención. Evidentemente, después ya fue bueno, más asiduo venir aquí al cross. Sinceramente, es una espina que me quedó no poder subir al podio. Creo que tuve dos pruebas que yo creo que sí me merecía subir al podio, la mala suerte. Una fue en el campo de Lerún, se llama, ¿no? Antiguamente. Pues arriesgué a no salir con clavos por el tema de la pista y gran parte. Bueno, aquí era como la Fórmula 1, había que elegir bien lo que era el clavo, zapatillas y un rollo, ¿no? Porque no sabías qué poner. Ese día decidí salir sin zapatillas y me ganaron el campo de Lerún porque yo me resbalaba, ¿no? Y después la otra fue en el campo de arriba, el nuevo estadio. Bah, iba primero, me pegué una galleta bajando la bajada aquella que entras para la piscina. Bah, quedé enganchado en la alambrada. Me cago, ¿no? Perdón. Y yo creo que fueron las dos que realmente sí me merecía el podio, ¿no? Y sobre todo era, bueno, evidentemente los otros eran también tan ganadores porque así lo hicieron. Pero era mi espinita para darle a agradecer al pueblo del Goibar la apuesta que hicieron hacia mí, ¿no? Y yo creo que el colofón tendría que ser subir un año de ese, subir al podio. No fue, yo creo que la gran parte de la gente me valoró igual y yo tengo que agradecerle sobre todo evidentemente a todos los coaches del País Vasco porque siempre apostaron por mí, pero el primero siempre te llama más la atención, ¿no? Y el Goibar es parte de mi vida deportiva, tanto el Goibar como el País Vasco, ¿no? También quería preguntarte a ti y a Martín por la figura de Diego García. ¿Qué significó en vuestras vidas como amigo y como referente atlético? Bueno, pues Diego fue el hombre que abrió el camino al maratón. Fue más que un amigo. Yo creo que lo daba a todos por el todo. Él nos decía las estrategias que teníamos que seguir. Él nos guiaba, él nos animaba a que nos pasáramos a su prueba, la prueba de maratón.
y Diego lo fue todo para nosotros. Yo recuerdo en ese mes de marzo, yo estaba cogiendo caracoles con mi hijo y recibí una llamada de Alejandro Gómez, pues para decirme la fatalidad que había sufrido Diego García. Pero Diego García era un fajador en todos los sentidos, no se dejaba un ápice de fuerza, siempre estaba luchando, y yo creo que fue la persona en esa época que éramos todos unos gallos, que teníamos un gran equipo, la persona que unía al equipo. Diego García ha sido el máximo exponente, y con su carrera Azcoitia-Azpeitia, que yo tengo una de las anécdotas que, bueno, el día antes de su fallecimiento me llamó por teléfono: Martincho, vamos a comernos una chuleta y una tortilla. Y al final pues no pude ir porque yo estaba medio lesionado y me quedé en casa, y Alejandro Gómez fue el que le acompañó. Pero respecto a esta prueba, ediciones anteriores, había competido con Alberto Juzdado en la media maratón. Los organizadores de la media maratón, después de la competición, siempre nos invitaban ahí a un chuletón. Yo me estaba comiendo un chuletón, me acuerdo que me había ganado Alberto Juzdado, y creo que Alejandro Gómez debutaba en la maratón de Londres. ¿Fue tu debut? En Rotterdam. Debutó en la maratón de Rotterdam, y el cabrón de hizo mejor marca de España, me batió el récord de España, y a pesar que la chuleta estaba cojonuda, pues se me atragantó un poco. Bueno, batía el récord de España a un don nadie, que era Martín Fiz. 2:07:55. O sea, había sido el primer atleta español de bajar de las 2:08. Sí. Fue récord del mundo de debutante. O sea, en ese momento nadie en su primer maratón había corrido tan rápido como lo hizo Alejandro Gómez. Sí, y tuvimos muy mala suerte en ese maratón, porque de repente se levantó un vendaval y el organizador, creo que tomó la decisión la correcta, fue pararnos al grupo de adelante y juntar el grupo primero con el segundo para que nos hicieran de barrera, y pasamos la primera media, creo que en 1:05, sí. Hicimos la última en 1:02. Pelados, sí. La última la hicimos volando. Bueno, yo voy a hablar de Diego. Cuando Martín habló en plan ya lo que era Diego como atleta, que todos lo sabéis, yo voy a hablarlo un poco más personal. Diego era un cachondo y Diego era muy mujeriego. A mí también me gustan las mujeres y me sigue gustando. Y entonces hicimos un dúo ahí extraordinario. ¿Vale? Y cada vez que nos juntábamos en Diego, Martín, que estaban muchas veces concentrados, y el otro también, que era José Manuel, e ir con Diego no lo ibas a pasar mal, ¿vale? Todo lo contrario. Era el reírse constantemente. Joder, yo tengo la anécdota de cuando, ¿te acuerdas? Estábamos en Mallorca con las holandesas. Bueno, Martín estaba casado, era un hombre serio, tenía que quedarse en el hotel, y sin cambio Diego y Alejandro, como éramos dos balas, pues nos fuimos a un restaurante y nos encontramos a dos holandesas, ya ves, el idioma que sabemos nosotros de holandés. Y me acuerdo que yo, bueno, estoy en límite con Portugal, y ahí hay un vino que es el Mateos, que calienta mucho sobre la cabeza. Las invitamos, las emborrachamos, las llamamos al hotel, no sé lo que pasó, porque íbamos todos contentos, y el Diego era un constante así, de fiesta, ¿no? Después, bueno, pues viendo la imagen que vi hoy, ya resumiendo, yo me siento afortunado de encontrarme con él el día de fallecimiento, ¿vale? Yo sí tengo que elegir, si yo pudiera elegir mi fin de mi vida, yo elegiría lo que le pasó a Diego. Y diréis, está loco, ¿no? Pues él tuvo la suerte de poder decir adiós con alguien acompañado, haciendo algo que le gustaba, que estaba corriendo, ¿vale? Y antes, una broma con unas chicas que venían. Es que eso es feliz, tío. Entonces, ¿qué pasa? Que la parte dolorosa, pues me quedé yo, que la gente... Pues, yo me siento súper afortunado. Y una cosa que sí me... Bueno, pues... Mi autocastigo es yo no poder saber lo que sé hoy para poderle salvar la vida. Eso es la autocastiga que me puedo dar yo. Pero en el momento que yo pasó lo ocurrido, en el primer momento que dije, yo al llegar a Galicia empiezo a estudiar lo que hay que reanimar a una persona. Y así lo hice. En mi vida, pues estoy metido en el mundo del fútbol,
y ya llevo salvado a tres futbolistas. Yo creo que el destino de la vida y la muerte me persigue a mí, porque no es normal, ¿vale? Que no es normal que me pase eso. Pero bueno, es la fortuna de poder, pues bueno, ahora gracias a él sé algo que en su momento no pude echarle una mano, pero él me ayudó y ahora le estoy echando a otra gente, ¿no? Bueno, de hecho el hijo de Alejandro Gómez se llama Diego. Sí, eso es otra cosa que ya en la vida de la familia de Diego nos conocíamos, pero su muerte acrecentó más las raíces de nuestra familia, ¿vale? En ese momento, yo creo en el destino. A lo mejor os pego en una tarra, pero yo creo que Diego se merece esto, ¿no? Yo en el momento que llegué al hotel, era costumbre de llegar, me iba siempre a buscar al aeropuerto él, me llevaba y íbamos a entrenar a hacer un pequeño recorrido, un pequeño calentamiento. Y yo estaba con la marca Adidas, sé que ahí Adidas me mandó una caja, y yo llego al hotel, mi habitación estaba la caja, la abrí, venía conmigo la que es madre de mi hijo, y toda la ropa era negra. Joder, yo le dije a mi hijo, joder, esto se pasa, tío, parece, porque a mí me gusta negro, parece que voy a un entierro, tú. El destino, ¿ves? Me llegó ahí de nuevo. Entonces, lo importante de esto es que siempre en la parte mala que puede pasar, siempre hay que quitar la parte positiva. Pues mi mujer estaba embarazada y en el momento que pasó eso, la decisión, no, teníamos la decisión tomada con una niña, si era niña se iba a llamar Alejandra y si era niño no sabíamos lo que iba a llamar. A partir de ese día ya sabíamos el nombre de nuestro hijo, ¿no? Y mi hijo viene aquí a Azpeitia y es un ídolo. Yo creo que mucha gente ve reflejado a Diego en mi hijo. Entonces yo me siento súper afortunado y mi hijo, siendo un niño que ahora tiene 16 años, él creo que lo entiende ya. Y él se siente muy importante de llevar ese nombre, ¿no? Porque es un nombre de un ilustre. Aparte de ser gran deportista, era un gran amigo. Y entonces creo que el tema de Diego, a todo mundo, una persona joven como él que se nos vaya, es muy duro, sobre todo para la familia, y duro para nosotros. Pero yo creo que en la vida social como deportista, a nosotros, yo creo que tenemos que agradecerle porque fue él que nos enseñó y él dejaba de prefería no ganar él para que ganáramos nosotros. ¿Vale? Eso era, como persona, era impresionante. El gran Diego nos dejó y también el gran Mamo Wolde, que aparecía en el documental. Cigor, te quería preguntar por ese encuentro con los hijos de Mamo Wolde, ¿no? Que yo no tuve la suerte de verlo en directo, pero me han contado maravillas. ¿Cómo fue? Porque ellos realmente tampoco conocían demasiado a su padre porque él estuvo encarcelado, pero creo que la fusión con el pueblo fue espectacular, ¿no? Sí, la verdad que sorprendentemente nos llegó un email con esto de las nuevas tecnologías y todo el mundo pues intenta, y ellos estaban buscando localizar algo que les uniera más a su padre, ¿no? Ellos, bueno, era un chico y una chica, apenas tenían 25, 26 años, el más joven tenía 20, o sea, que prácticamente no lo habían conocido a su padre, pues estas cosas de los africanos que con 70 años tienen hijos, con niñas de 20 años, bueno, total, que intentaron esto, tal, se pusieron en contacto con nosotros y bueno, pues les dijimos, bueno, pues venir. Y tan esto que ya sabes, los americanos son así, pipo, y de repente ya teníamos los billetes y llegamos este día. Total, que les organizamos un poco el asunto y llegaron a Algoibar. La verdad que la acogida, no sabíamos exactamente qué se esperaban, qué tal, pero bueno, preparamos unos pequeños actos, pues está la, digamos, la estatua de Mamo ahí en nuestro circuito puesta. Les empezamos a explicar que la carrera de los atletas junior va en su memoria. Le rezaron ahí a la escultura. Por ejemplo, en la calle, pues de repente la gente se conocía que iban a venir. Y bueno, pues de repente estábamos comiendo en el Charriduna, que todo el mundo conoce, y en la mesa al lado pues había unas señoras pues de 70 años, pues ya habían conocido a su padre y tal. ¿Y quiénes son estos? Y pues los hijos de Mamo.
ahí va, bueno, se levantaron, les empezaron a abrazar, a dar besos. Bueno, si vuestro padre para nosotras ha sido lo cuando venía aquí, bueno, le teníamos encantado. Bueno, total, que era, ellos alucinaban. Y luego también fueron a la tienda, a una tienda de ropa, quien donaba las cazadoras. Y sí, está todo relacionado, ¿verdad? Todo esto. Y bueno, pues allí le enseñaron fotos con ellos y tal. Y entonces, bueno, pues fue una unión bastante importante y que ellos quedaron con ese recuerdo, grababan todo, sacaban fotos por todo. Y incluso luego contactaron con su madre y les explicaron desde luego yo mismo a su madre, le llamaban y como... pues cómo les estaban atendiendo, qué le estaban viviendo en ese momento, porque claro, ellos no conocían, prácticamente no conocían a su padre, porque se murió el pobre, se murió al nada de salir de la cárcel y bueno, pues al final ellos, para ellos mismos tienen un buen recuerdo. Y a posteriori nos han ido llegando más hijos de Mamo Golde a... ¡Joder! Que estuvo en la cárcel. Que sí, que hay alguno por ahí, algún otro que también quiere venir incluso y bueno, pues ya veremos. Me hacen señas que tenemos que terminar ya. Pido disculpas a Carmen y a Coro, que han hablado menos que el resto, pero lo que han dicho ha sido muy interesante. Simplemente recordar que vamos a tomar algo al casino y que mañana hay jornada de tarde de concurso y en la jornada de noche el gran homenaje a Bob Beamon. Muchísimas gracias a todos por asistir. Espero que os haya gustado y con esta compañía pues creo que es una noche inmejorable.